Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la capacitación de módulo para docentes. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo desde la plataforma cómo es que podemos manejar esta herramienta. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ok, bueno, primero que nada tenemos que tener nuestro enlace al cual vamos a ingresar, en el cual vamos a trabajar las materias. Para ello, nosotros ya tenemos que bueno, tener no me hables, un usuario y una contraseña. Ya empezó. Entonces, te creamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Ingresamos a nuestra plataforma en la cual nosotros ya tenemos que tener nuestros cursos en los cuales vamos a trabajar, que vamos a tener acceso. ¿Okay? Hay dos maneras de ingresar a nuestros cursos. En este menú, que es la página principal, podemos ver que hay una pestaña donde nos indican mis cursos. Aquí nosotros podemos dar clic y vamos a ver toda la oferta educativa que contiene esta plataforma. En este caso tenemos licenciatura en administración y licenciatura en derecho. Podemos dar clic en licenciatura en administración. Y nos va a desglosar la estructura de cada, en este caso, de cada asignatura. Vamos a ingresar a lo que es el primer cuatrimestre en administración. Y aquí vamos a poder ver toda la oferta educativa. Aquí se visualiza la oferta educativa. Más no es que yo pueda hacer modificaciones dentro de cada una de esas materias, ¿de acuerdo? En las únicas materias en las cuales yo voy a poder hacer modificaciones es en los cursos a los cuales yo esté inscrito como docente. En este caso, bueno, vamos a entrar a comunicación oral y escrita. Donde aquí nosotros ya tenemos acceso a la asignatura y podemos ver toda la estructura de una materia ya diseñada. ¿Ok? Aquí, bueno, lo que nos recomienda lo que es la plataforma Módulo es que tengamos como primera instancia un apartado de comunicación. Es importante tener, bueno, comunicación asincrónica con el estudiante, ya que, bueno, a pesar de que es educación virtual, el docente tiene que estar pendiente de las necesidades y dudas que llegue a tener el estudiante. Entonces, bueno, se recomienda que tengamos la parte de foros. Esta parte de foros puede ser, bueno, aquí manejamos el de novedades, pero también podemos hacer un foro de dudas y preguntas. Para nosotros agregar material o agregar algún espacio o agregar algún un material didáctico para que el estudiante pueda interactuar, antes que nada tenemos que activar la parte de edición. Aquí tenemos un engrane. En este engrane vamos a dar clic y vamos a dar clic en activar edición. Y ya cambia nuestra interfaz, donde nos da oportunidad de editar información y de agregar algunos recursos o alguna actividad que ya tengamos en nuestra planeación. En este caso, bueno,
Esta estructura, o esta parte de la estructura del curso, se llaman etiquetas. Estas nos sirven para ir señalando, pues, parte de, ¿no? Es de suma importancia que tengamos estas etiquetas, ya que es una forma más viable de guiar al estudiante dentro de estas plataformas. Aquí nosotros agregamos un foro de novedades, pero vamos a agregar ahorita un foro de dudas y preguntas. ¿Cómo vamos a agregar estos recursos? Damos clic aquí en añadir una actividad o recurso. Aquí nos despliega una lista de actividades que podemos integrar dentro de plataforma o recursos, que es a lo que, en lo que estamos hablando, ¿no? La estructura de ellos. Vamos a conocer cada uno de estos. En actividades, bueno, nosotros podemos hacer crucigramas, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer este tipo de foros. Pueden, los foros hay muchos, mesa redonda, de debate, de una discusión de un solo tema, ¿no? Podemos hacer que los integrantes del curso interactúen, pero también podemos hacer que, bueno, el estudiante ponga el punto de vista sobre algún tema y ya no haya línea de conversación con los demás estudiantes. Esto va a depender de nuestra estructura de la materia, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que diseñar nuestra materia, tenemos que hacer nuestra planificación para el curso de virtual. Y bueno, aquí tenemos las diferentes actividades que podemos montar. Una de ellas es base de datos. Podemos aquí subir archivos en Excel, los cuales ellos puedan ir modificando, como una hoja de cálculo, las de Google, así podemos realizarlo, ¿no? Que esto sea retroalimentativo. Tenemos un chat, podemos hacer un chat con los chicos, siempre y cuando esto sea de comunicación sincrónica, es decir, que todos estemos conectados al mismo tiempo y pueda haber este tipo de chat, como un, pues sí, un chat en vivo podría ser, ¿no? Aquí en consulta, nosotros como docentes podemos meter información para que esta información la vayamos nosotros retroalimentando junto con nuestros estudiantes. Los cuestionarios. Aquí en cuestionario hay diferentes tipos de cuestionarios, que es de pregunta abierta, opción múltiple. Hay uno que nosotros lo creamos y automáticamente se califica. Para ello, bueno, nosotros tenemos que montar lo que son todas las preguntas con las posibles respuestas y además tenemos que señalar la respuesta correcta para que esta función de autocalificar no lo haga la plataforma directamente. Tenemos los foros, que es el foro abierto o el foro cerrado. Que es lo que les comentaba, podemos interactuar, pero aquí ya la comunicación es asincrónica, es decir, a destiempo, ¿no? Tenemos nuestro apartado de glosario. Te recomiendo poner esta herramienta en la parte de información de la materia. Y aquí ir haciendo semana con semana de trabajo una retroalimentación de palabras que pues no conozcamos y bueno, vayamos haciendo nuestro glosario colectivo. En la parte de lección, aquí nosotros podemos integrar lo que es información de alguna página web o algún programa en YouTube o algún programa en vivo, algún programa en la radio. Esta herramienta depende de varias características que tenga nuestra plataforma como tal, nuestro hosting. En algunas ocasiones, esta herramienta no es funcional por la capacidad que llega a tener nuestra plataforma. Tenemos el paquete SCORM, que bueno, aquí nosotros subimos material didáctico, ya más dinámico.
Puede ser algún memorama, algún crucigrama, ¿no? Ahora ya hay varias páginas, las cuales son gratuitas, tú las trabajas en línea y así es como lo transportas a esta parte del paquete con un enlace. Entonces ya aquí incrustamos el enlace para que nos abra ese tipo de actividad. Y bueno, esta herramienta de taller aquí nos da la oportunidad de nosotros crear ciertas actividades dentro de plataforma. Esta herramienta también depende mucho del tipo de plataforma o del tipo de hosting que nosotros tengamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, tendríamos que verificar hasta dónde podemos llegar a trabajar dentro de esta herramienta. Este apartado de tarea, bueno, aquí nosotros creamos nuestro documento, fue un archivo Word, creamos con instrucciones para que el estudiante pueda desarrollar y posterior a ello el estudiante pueda subir algún archivo en PowerPoint, PDF, Word, ¿no? Por lo regular, esta es la herramienta que más utiliza el docente, ¿no? Yo les hago hincapié y los invito a que si ustedes llegan a ser docentes de estas plataformas virtuales, bueno, seamos interactivos. La educación virtual es complicada, es un poco nueva, es la cual nos orilla a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, es importante que nosotros seamos didácticos, ¿no? Como, así como docentes virtuales que somos, seamos didácticos, dinámicos. Y también tenemos el apartado de Wiki. Aquí, bueno, yo creo que muchos de nosotros lo conocemos. Funciona igual que si hiciéramos nosotros un wiki en Word o en WordPad, donde vamos igual haciendo retroalimentación o vamos alimentando cierto tema, ¿no? Estas son las herramientas de actividades con las que cuenta la plataforma Moodle. Y en este otro apartado podemos ver los recursos, los cuales podemos hacer uso de ellos para, bueno, completar la información de cada una de nuestras asignaturas. Tenemos el apartado de archivo, donde aquí nosotros subimos el recurso para que el estudiante pueda apoyarse y realizar las actividades que nosotros vayamos colocando. En este caso, aquí en archivo, podemos subir archivo en cualquier formato, PDF, Word, PowerPoint, Excel. Aquí en carpeta, bueno, como su nombre lo dice, podemos subir una serie de archivos incrustados en una carpeta. Aquí se recomienda que se realice esto cuando los archivos son muy pesados. Bueno, ya comprimimos esta carpeta, la subimos, para que entonces el estudiante tenga acceso sin ningún problema y pueda hacer uso de este material para realizar las actividades correspondientes. En el apartado de etiqueta, es al que les hacía mención, que es importante coloquemos etiquetas dentro de nuestra estructura del curso para ir guiando al estudiante en qué apartado estamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el de tareas y actividades, tenemos el de los documentos de la universidad, pero al inicio de la materia tenemos la de información aquí y tenemos la de la información de la materia. Es importante colocar dentro de nuestro curso información de la materia, ya sea nuestro programa, nuestro temario, además nuestra rúbrica de evaluación. Si en presencial es complicado este tema de evaluación, bueno, en virtual imagínense, qué mejor que tener claro todo desde la primera semana de trabajo. Entonces, bueno, nos puede servir esta herramienta de etiqueta para ir delimitando lo que vamos subiendo en plataforma. Tenemos también el apartado de libro. Aquí en libro, si ustedes descargan algún libro de la web, aquí lo podemos subir. O en algunas ocasiones, los docentes
escanean parte del libro, entonces es importante subirlo. Esto por derecho de autor y para que todo esté en orden dentro de plataforma, ¿no? Aquí en página, pues es alguna página web que ustedes deseen utilizar para la clase o para realizar las actividades. Entonces, ingresamos aquí a lo que es la página. Y aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Ingresar el link como tal de la página web que van a utilizar. O podemos hacer una copia de esta página para que la suban dentro de la herramienta. Ahora, esta modalidad dentro de plataforma también depende de las características que nosotros tengamos pues en esta plataforma. Y tenemos el paquete de contenido IMS. Este también es una herramienta la cual nos permite subir una serie de páginas o videos. Es como la de carpeta. La de carpeta nos permite subir muchos archivos, ¿no? Word, PDF, PowerPoint. Y el paquete de contenido nos permite subir varias ligas, ya sea de páginas o videos. Entonces sería como una carpeta de instrumentos digitales. Y tenemos la herramienta URL. Aquí incrustamos lo que son links de videos de YouTube, que son que no son tan pesados, y aquí sin ningún problema los podemos visualizar dentro de plataforma. Ya no nos manda a la liga de YouTube, lo vemos dentro de la plataforma. Y bueno, esta es una herramienta que igual ocupan mucho los docentes. Aquí podemos subir también, no sé, alguna clase grabada. Igual copiamos el link y la colocamos. Este es nuestro portafolio de actividades y de recursos que podemos utilizar dentro de nuestra plataforma Moodle. Aquí podemos ver que ya tenemos diseñado nuestro curso. En este caso es comunicación oral y escrita. Estos son los apartados que les mencionaba en un principio. El de comunicate aquí. Novedades es el foro que nosotros tenemos. Yo aquí agregaría uno de foro de dudas y preguntas, ¿no? Donde fuéramos retroalimentando semana con semana las dudas, ¿no? Y que no nada más el docente estuviera pues contestando estas dudas, ¿no? Sino que fuera un foro colectivo. Aquí en información de la materia, como les mencionaba hace ratito, se sugiere que coloquemos el plan de estudios de la materia o en este caso, bueno, el temario, ¿no? Dependiendo de la materia o sea algún curso, algún diplomado, es lo que estamos manejando. Y empieza a trabajar haciendo de buenos unas actividades que deseamos incluir. Aquí podemos ver que se ocupó el formato de archivo y su PDF, pero también ingresa una guía. Entonces, estaban el estudiante, pues ya puede formatear esta. ¿No? En cuanto a las actividades, yo en este curso veo que ya me escucho.
Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Ok. Otra vez se trabó. Igual ya casi todo. ¿Sí? Igual ya casi todo. Pero es que a mí me cierra. El problema es que aquí, en el teléfono. El audio. A ver, ¿me escuchan? Sí. De acuerdo. Bueno, como les mencionaba, las herramientas que ya vimos, aquí ya se hicieron, ya se hizo uso de ellas. En este caso, el docente ocupó lo que es archivo, en este apartado de documentos de la unidad. Y bueno, aquí en tareas y actividades empezaron a ocupar lo que es alguna actividad, que es donde el estudiante sube un archivo Word, PDF, y un foro colectivo. Aquí en este foro, todos los que están en este curso van a poder participar y retroalimentar sobre el tema principal. Justo estaba revisando este curso y bueno, este curso nada más se compone de archivos PDF, foros, archivos para que el estudiante suba y tenemos lo que es la herramienta de exámenes. Como les mencioné hace rato, bueno, de hecho en la lista aparece como cuestionario y aquí nosotros elegimos qué tipo de cuestionario queremos utilizar. Entonces, estas son las herramientas, pues, que contiene Moodle. Las más comunes que el docente ocupa es el foro, el archivo y el examen. Yo les recomiendo que ustedes, si llegan a tener alguna clase virtual, sean docentes didácticos, dinámicos, donde podamos explotar todas las herramientas que nos ofrece Moodle. En este caso, ya están aquí el examen. Estos exámenes pueden ser de opción múltiple, son los que se pueden autoevaluar. Y nosotros también aquí en configuraciones de ellos podemos decidir cuántos intentos va a tener el estudiante. Aquí les voy a mostrar. ¿Cómo se puede montar algún examen? Es importante mencionar que cada actividad nosotros podemos determinar cierto rango para dar calificación o más bien para asignar alguna calificación, alguna evaluación a estas actividades. Un plus que tiene la plataforma es que al final del curso ya nos está dando la calificación de cada estudiante. Siempre y cuando nosotros tengamos en claro la evaluación de cada actividad, aquí nos da la opción de determinar cuánto quiero que valga mi examen. Por lo regular, nuestro curso siempre tiene que dar un 100%. Ya si llega a haber alguna actividad extra, bueno, vamos a poner el 110%. Nuestra calificación máxima es de 5. Y
aquí nosotros ya, como tenemos el rol de docente, nosotros aquí ya tenemos la oportunidad de ir agregando ciertas preguntas. Aquí en este apartado de agregar, ya nosotros podemos agregar una nueva pregunta, ya sea aquí ahorita nos va a dar opciones para que también nuestro cuestionario a la hora de abrirse pueda ser el orden puede ser de alguna forma. Nosotros es importante saber que nosotros tenemos el permiso de insertar ciertas preguntas. Esto se va a hacer en la configuración de nuestro curso en general. Entonces, bueno, esta parte es importante hablarla con nuestro coordinador de plataforma para darle pues, nuestras características, las cuales vamos a ocupar durante eso y no lleguemos a tener ningún problema dentro de nuestra edición. Vamos a regresar a la página principal y vamos a entrar de otra forma. Al principio nosotros entramos desde nuestro menú a cursos y en cursos vimos toda la oferta educativa que tiene la plataforma. Pero en este caso, aquí nosotros nos podemos dar a los cursos que estamos inscritos. Entonces nosotros estamos inscritos a comunicación oral escrita y fundamentos de administración. Ahora vamos a ingresar a lo que es fundamentos de administración. En este curso de Fundamentos de Administración, está en blanco. Este curso es para que nosotros docentes empecemos a trabajarlo con las herramientas que ya vimos. Esta es la estructura que tiene un curso, pues, para comenzar a trabajar en él. Y de igual manera es importante... Y de igual manera es importante que aquí nosotros agreguemos las actividades correspondientes, pero siempre y cuando antes de empezar a hacer eso. Ahora, bueno, yo les pregunto a ustedes si han trabajado ya en esta plataforma, si es como la primera vez y lo están conociendo, si tienen alguna duda o quieran saber algo en especial. Lo que yo les acabo de mencionar es pues, el manejo de plataforma desde un perfil del docente. El docente, bueno, se encarga nada más de... Bueno, no se encarga nada más, ¿no? Tiene el gran trabajo, ¿no? De diseñar la materia y, bueno, diseñar todo el material didáctico, ¿no? No nada más nos queremos construir un archivo de la página, sino diseñar nuestro propio material. Entonces, no sé si tengan alguna duda, quieran saber algo en específico para que podamos resolverlo. Yo sí tengo una pregunta. En la cuestión de los exámenes, por ejemplo, ¿cómo se le puede poner un tiempo determinado en el cual el examen esté presente y cuando se acabe el tiempo ya no le pida o cerrar sesión para que ya no pueda contestar? Lo que pasa es que sucede mucho que los alumnos en línea, pues obviamente teniendo las herramientas de Google y otras redes sociales, es más rápido que hagan trampa y obviamente pues contesten las preguntas sin necesidad de estar estudiando. Entonces eso a mí sí me gustaría saberlo, cómo ponerle un tiempo determinado al examen y que después de ese tiempo se cierre esa área de la plataforma. Claro que sí. A ver, vamos a checar cómo es que podemos hacer ese tipo de configuración.
Voy a cerrar la sesión del docente. Nos vamos a posicionar en nuestro curso. Vamos a ir al engrane y vamos a activar edición. Y mostrar. Una herramienta de examen. Vamos a entrar en lo que es la edición de esta herramienta. Y aquí en la edición de la herramienta, bueno, podemos colocar lo que es el nombre del examen, las instrucciones. Y aquí en esta parte vamos a poder checar lo que es el tiempo permitido, los intentos y la calificación que va a tener este examen. Entonces, bueno, este examen va a estar habilitado. Para el 8 de diciembre del 2021. En las 10 de la mañana. A las 10 y media. Este examen va a estar visible para los estudiantes en este tiempo. Pero el estudiante solamente va a tener 5 minutos para responder este examen, ¿de acuerdo? Aquí nosotros estamos delimitando cuándo el estudiante va a poder ingresar a realizar el examen. ¿Por qué? Porque él nada más tiene 5 minutos para realizar. Y bueno, aquí nos da opción para que el examen se envíe automáticamente o haya algún periodo para que el estudiante pueda decir que ya, yo lo envío, pero todo manual, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos de esta manera, que el envío se realice automáticamente, ya que si en los 5 minutos el estudiante nada más resolvió una pregunta, bueno, esa pregunta se envía automáticamente y no le anule todas sus preguntas. Entonces, en este apartado de edición de la herramienta, aquí podemos nosotros editar lo que es el tiempo, cuándo va a estar disponible, también podemos checar aquí lo de la calificación. Vamos a dar los 5 puntos, ¿no? ¿Cuántos intentos tiene el estudiante? 1, 2, 3, los que nosotros queramos dar, ¿no? Entonces vamos a ponerle que tiene 2 intentos, ¿no? De 5 minutos. Obviamente, estos 2 intentos se promedian, no es como que se queden más altos. Bueno, aquí hay otra función donde nosotros podemos decidir dónde, cómo va a promediar la calificación más alta, o sea, si el estudiante lo o que se quede el primer intento o el último intento. Aquí, bueno, se recomienda que se den 2, 3, pero para eso tenemos que hacer un reajuste en nuestra edición y se vayan variando nuestras preguntas. Para eso tenemos que hacer un banco de preguntas. Y de esta manera es como editamos lo que es el tiempo para realizar el examen. Damos guardar cambios y regresamos al curso. Ok, entendido. Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De qué?
A ver, control escolar tiene una duda. Ok, pero bueno, aquí tu pregunta es desde parte del estudiante o parte de nosotros docentes o administradores. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a agregar algún material o algún recurso? Vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos aquí a añadir una actividad. Bueno, ya en este caso nos vamos a cómo añadimos un recurso. Vamos a agregar un archivo. Y este archivo, bueno, lo vamos a buscar en nuestra computadora. Vamos a dar clic aquí en agregar. Vamos a seleccionar un archivo. Y vamos a subir el de honor. Podemos dar algún nombre. Y de esta manera, nosotros subimos un archivo a nuestro curso. Ahí está. Vamos a ponerle... De esta manera nosotros subimos un archivo a nuestro curso. Ya nosotros vemos en qué parte lo colocamos. Podemos moverlo a esta área de documentos de la unidad. O ya si va a ser alguna actividad, bueno, entonces tenemos que pasarlo a este rubro. De esta manera nosotros vamos agregando material didáctico. Entonces siempre tenemos que tener en nuestro engrane la edición activa. Ya posterior a ello, nos vamos a la semana en la cual vamos a editar. Y nos vamos aquí en añadir una actividad o un recurso. Damos clic ahí y bueno, nos desglosa lo que es la barra de actividades o de recursos. Ya nosotros elegimos la que más se adecue a nuestro diseño. Podemos agregar lo que son las ligas y bueno, ya les había explicado lo que conlleva o para qué nos puede servir cada recurso o cada actividad. Así es como nosotros agregamos estos recursos. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo que quieran saber en especial? Bueno, si no hay más dudas, doy por terminada la sesión y cualquier cosa en la que yo pueda apoyarles para el diseño de alguna asignatura dentro de plataforma Módul, pues estoy para apoyarles. Gracias, Michi. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye.